Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Mario, Mario Tu Nutrición en todas las redes sociales. Así que sigue, ¿eh? Porque ahí creo contenido de todo tipo. Y bueno, hoy venimos con un vídeo, una sección antigua. Ya sí, de esta hemos hecho. Sí, sí, hemos hecho. Y en este caso venimos con 30 cosas que no sabías sobre nutrición. Sabías que... Ya me entendéis, ¿no? Detalles que posiblemente no conocías y que son bastante interesantes. Más de un detalle os va a sorprender. Así que sin más, vamos a ello. El primero, ¿sabías que el aguacate es una fruta y no una verdura? Y esto debido a que el aguacate técnicamente procede del árbol y tiene una semilla, así que es una fruta. ¿Sabías que la zanahoria naranja no era la original, sino que era morada? Fue posteriormente en el siglo XVII cuando se empezaron a hacer naranja debido a, bueno, al tema de artificiales, pero que no es nada malo. ¿Sabías que el plátano es una baya y las fresas no son una baya? No una baya de esta de puerta, una baya de la familia de las bayas, como las moras, los arándanos. Y es que realmente, botánicamente hablando, el plátano sí que lo sería y las fresas no. ¿Sabías que el apio contiene calorías negativas? ¿Y qué es eso de negativo, Mario? ¿Te la han suspendido? Pues significa que para digerir ese apio gasta más energía tu cuerpo en sí lo que te aporta. Si solo comes apio, desapareces. Que no lo hagas, ¿vale? No. ¿Sabías que, dato interesante, los tomates son una fruta? Entonces, ¿el ketchup es una salsa de frutas? ¿Cómo te acabas de quedar? El ketchup, una salsa de frutas. Joder. ¿Sabías que la miel nunca se echa a perder? Es de los pocos alimentos que pueden durar años debido a su capacidad antibactericida. Lógicamente su alta carga de azúcares. Los osos sí que saben. Y además que es rica la miel, ¿eh? ¿Sabías que el chocolate negro es una fuente de hierro? Así estoy yo tan fuerte. Me encanta el chocolate. ¿Y sabías que las espinacas no son tan ricas en hierro como se pensaba? Entonces, Mario, que comes chocolate y no espinaca. Me encanta. Lo veo claro. Pero del 99%. No el Milka, ¿vale? No. Y antes de seguir con recomendaciones, recordaros que el 11 de septiembre se lanza el reto de 6 semanas para perder grasa con un contenido brutal mejorado al máximo. Ya sabéis que es nuestra tercera edición. Hemos cambiado la vida a más de 10.000 personas y te puedes apuntar aquí a la lista de preferente que te la dejo abajo en la descripción. Para no olvidar, para enterarte antes que nadie a sorpresa, y lo dicho, del 11 al 17 de septiembre se lanzará a la venta en mi página web. Está atento porque va a ser increíble y bueno, vamos a darle caña a cambiar nuestro físico, nuestra salud para siempre. Así que te lo dejo ahí abajo. ¿Sabías que las almendras son más ricas en calcio que la leche? Y es que es real, un puñado de almendra contiene más calcio que un vaso de leche. ¿Sabías que la nutrición influye en tu salud mental? Y es que la nutrición puede tener un impacto significativo aquí, en tu mente, en tu cerebro. Cuídala. ¿Sabías que la canela puede ayudarte a controlar el azúcar en sangre? Y esto debido a mejorar la sensibilidad a la insulina. Seguimos, seguimos. El pimiento rojo tiene más vitamina C que la naranja. Sí, hemos sido engañados, ¿que sí? ¿El zumito de naranja por la mañana para vitamina C? No, pimiento rojo tiene mucha más cantidad de vitamina C. Es más, 6 veces más, si no recuerdo mal. ¿Sabías que la miel pura puede ayudarte a los síntomas de la alergia? Los alimentos ricos en omega 3 te ayudan a tu salud mental. Este creo que sí lo sabías, ¿no? Si no, mal. Me enfado contigo y te doy en el culete. ¿Sabías que el té verde puede ayudarte en la quema de grasa? Y esto debido a las catequinas. De los pocos suplementos que te puede ayudar. Té verdecito. ¿Sabías que los alimentos ricos en fibra pueden ayudarte en la pérdida de peso? Porque eso te da saciedad, te llena el estómago, te da volumen, te retrasa la absorción de los nutrientes y está más saciado. ¿Sabías que las nueces son muy buenas para el corazón? Esto sí, ¿no? Esto sí, por favor. Y esto es debido a sus ácidos grasos omega 3 y ácido alfa linoleico. ¿Sabías que el ajo es un potente antioxidante? Contiene compuesto antioxidante que ayuda a proteger ante los radicales libres. ¿Sabías que el té de jengibre puede ayudarte a las náuseas? Y es que realmente antiguamente se utilizaba mucho para controlar esa gana de echarlo todo de mareito y los dolores estomacales. Remedios caseros de toda la vida. ¿Sabías que las legumbres son una increíble fuente de proteína vegetal? También espero que sí. Garbanzo, lentejas, alubias de origen vegetal son de los alimentos más ricos en proteínas. ¿Sabías que el kiwi es una excelente fuente de vitamina C y además de fibra? Para ir al baño, genial. No le gana al pimiento rojo, pero tiene vitamina C, bastante. ¿Sabías que la cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias? Es más, es uno de los suplementos que se suele recomendar a personas que suelen tener problemas inflamatorios. Así que, muto. Y si lo mezclas con pimienta negra para su absorción, mejor. ¿Sabías que el vinagre de manzana puede ayudarte a controlar el apetito? Es más, en algunos lugares se recomienda tomar vinagre de manzana con un vasito con agua antes de las comidas y te ayuda a controlarlo. No lo he probado, pero bueno, se suele hacer. ¿Sabías que los alimentos ricos en potasio son buenos para la presión arterial? Como por ejemplo la patata o el plátano. Así que si la tienes alta, muy interesante. ¿Sabías que el chocolate negro puede ayudarte
a tu corazoncito. De nuevo el chocolate negro por aquí. Y eso debido a sus flavonoides y antioxidantes. Pero lo he dicho, no me vale el Milka, no. ¿Sabías que el pimiento más picante del mundo es el Carolina Reaper? Con una puntuación de 2,2 millones de Scoville, o sea, la unidad del picante, una locura. ¿Sabías que los espárragos pueden cambiar el olor de tu orina? Si has comido espárragos, seguro que lo has notado. Y esto debido a los compuestos sulfuros que contiene. ¿Sabías que los alimentos picantes aceleran el metabolismo? Y eso debido a la capsaicina, un compuesto que, bueno, que te hace... Ya lo entendéis, que tendrás calorcito, ¿no? ¿Sabías que la canela ayuda a conservar los alimentos? Debido a sus características antibacterianas y antifúngicas. Pero no me veo yo echándole canela a la carne así para conservarla. O mejor está buena. O a la sandía. Pues seguro que sí. Y hasta aquí estas 30 curiosidades sobre nutrición. Espero que os haya molado. A mí me ha encantado porque son cosas que dices tú, ¿por qué? No las haría. Esto es una muestra de la complejidad que tiene la nutrición y la diversidad de conceptos y de gilipolleces. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, os agradece un me gusta y compartáis cuál os ha parecido la más loca, la que más conocíais, la que esa no esperabais. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chica o chico, recomendable. Y bueno, una última curiosidad más. ¿Sabías que a lo largo de tu vida eres capaz de comer 35 toneladas de comida? Lo que equivale a 4 elefantes adultos completo. O sea, que eres capaz de comerte a lo largo de tu vida 4 elefantes adultos al completo. Yo diría que 7 me entran. ¿Y a ti? Seguro que un poquito más.